últimas semanas ha habido muchos cambios. ¿Y crees que han sido buenos o malos? Muy buenos. La discapacidad ha sido noticia para bien. Estoy de acuerdo contigo, Eva. La primera buena noticia es que se va a cambiar la Constitución. Es la ley más importante que aprendemos en el cole. El notición es que en el Parlamento se van a poner de acuerdo para quitar la palabra disminuidos de la Constitución y la van a cambiar por personas con discapacidad. Ya era hora, ¿no? Dice un refrán que nunca es tarde si la dicha es buena. Pues hay que celebrarlo. Vamos. Y esto no acaba aquí. Te tengo más buenas noticias. Cuenta, que me tienes intrigada. También han cambiado unas leyes. A partir de ahora, las personas con discapacidad intelectual que antes estaban tuteladas podrán tomar más decisiones y hacer más cosas. Así es. Por ejemplo, tener una cuenta bancaria o vivir por su cuenta. Eso es, pero siempre con los apoyos que necesiten de otras personas y de organizaciones como Plena Inclusión. Simón, estoy segura que te guardas otra notición. Pues no te equivocas, Eva. Hemos sabido que personas con discapacidad intelectual, autismo y enfermedades mentales se vacunarán contra la COVID-19 en estos días. ¿Y eso por qué? Porque son personas más vulnerables. Ojalá siempre diéramos buenas noticias. En Planeta Fácil tratamos de buscarlas y de contarlas para que las entiendan todas las personas. Por eso me gusta este programa. ¡Atención! Pregunta. Dime. ¿Qué es lo que hace a Planeta Fácil TV un programa distinto a los demás? Chupado. Somos diferentes porque hablamos dando informativo fácil de entender. ¿Te lo sabes de maravilla? Pues claro, ¿o es que dudabas? Te hacía esta pregunta porque la siguiente noticia habla de información accesible. Plena Inclusión lanza este mes su nueva web. Y allí verás que toda la información está escrita para que todo el mundo la entienda. Esta es otra buena noticia y ya van 4. Os recordamos la web de Plena Inclusión. www.plenainclusion.org. Tenéis la dirección en la pantalla.